solamente les puedo decir, yo voy a decir siempre, voy a escribir siempre Franco Galecio con mayúsculas. Y ustedes saben ¡órale! Por qué, ¿ok? Sí. Destino y que baile toda la noche conmigo, que quiera abrazarme y el pelo acariciarme, dime que antes que estuvo en mi vida yo también confiaré. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comerme, yo no voy a destilar su carne. Por Dios. Y
llegó la noche esperada. Estamos desde hace mucho tiempo con esta novedad. Josefina Montenegro nos avisó y Luz de América tiene que estar presente en el cumpleaños de Franco Galecio. La reunión se hizo posible gracias a la presencia de cada uno de los amigos de Franco Galecio. Y la idea fue porque él estuvo en el hospital unos días antes y yo dije, wow, en el hospital hay que darle ánimo, hay que motivarlo. Entonces yo dije, vamos a hacer la fiesta, Franco, para que vea que ha estado en el hospital, nadie estuvo presente, porque de alguna manera no podemos a veces asistir a un hospital dada la distancia de un sitio a otro. Pero eso no quiere decir que no lo queremos, es la razón por la que nos hemos reunido y esta es la respuesta. El cariño y el afecto a un hombre que da respeto, da precio y por eso es que se merece el mejor elogio que puede haber. Y con la energía que Josefina tiene, mueve todo aquí. Y la gente está, no entra, está full la capacidad del restaurante. Increíble este saber y ver el aprecio que le tienen a uno, que a veces uno no lo puede medir porque ahora como todo se trabaja por medio de redes sociales, pero ha sido fantástico. Es una noche espectacular, yo no la voy a olvidar nunca. Gracias a ti, Josefina. Gracias a cada uno de ellos, este propio señor que nos está entrevistando, que ha sido un alto honor tenerlo, porque usted también es un hombre que merece lo mejor, el respeto de cada uno de nosotros. Franco Galecio, con letras grandes, letras mayúsculas, tal como tu tamaño artístico. Un grande aquí con nosotros en Luz de América. ¿Qué nos puedes decir de tu cumpleaños? ¿Cómo te la estás pasando? Aparte que ya supimos de la limusina, ¿cómo te sientes? Espectacular, realmente describir lo que ha hecho Josefina y todos los amigos que están allá adentro no es fácil. Yo me he sentido emocionado, estoy a punto de un heart attack. Te lo juro. O sea, tu canción, una de mis canciones favoritas, yo pensé que esto estaba planificado, como Josefina me conoce al revés y al derecho, seguramente le dijo, tú cantas esto, tú cantas lo otro, porque todo el programa estaba dedicado a mí, o sea, todo el programa me llegó. LATV te dice que te la sigas pasando rico y lo vamos a poner para que todo el mundo te vea en casita. Por supuesto que sí, porque ustedes son los que dan luz a la televisión, porque son Luz de América. Exactamente, y no hay más.